Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia llevó a cabo su Opening Day, durante el cual se presentó la oferta educativa tras 13 años de experiencia en la formación de bachilleres y profesionales. En el acto protocolario, Sofía Lemoine Loredo, quien dio una introducción, destacó que la institución garantiza preparación integral, libre de obstáculos. La modalidad no escolarizada a distancia pretende satisfacer las expectativas de nuestros estudiantes, cuidando que exista siempre una mejora continua en nuestros servicios. Afirmó que existe compromiso con las personas que no pueden atender programas presenciales. El centro operativo, asesores y alumnado se encuentran en diferentes ciudades y comunican por medio de Internet. Ofrecemos educación 100% adaptada a tu vida de trabajador, de profesional, o a quienes por distancia no pueden asistir personalmente a un aula. Sin embargo, descartó que el sistema promueve el aislamiento, sino es posible aprovechar la plataforma. Y enseguida ahondó en la oferta educativa, sobre la cual recordó que las inscripciones pueden efectuarse presencialmente o a distancia. Bachillerato general en ciencias policiales, licenciatura en derecho, licenciatura en administración pública, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en seguridad pública, maestría en educación, maestría en derecho, maestría en seguridad pública y maestría en educación. Por su parte, el médico militar Edwin Alberto Flores, rector del IPESAT, hizo hincapié en que la educación es la pieza clave para la evolución de la sociedad. Nosotros tenemos aproximadamente 850 estudiantes que están cursando en estos momentos en diferentes estados de la República. Esto es algo que es a distancia, pero realmente no se necesita estar esclavizado de pronto en una computadora o de pronto no se necesita estar de lleno con un maestro al frente, ¿no? Sin embargo, hay diferentes modalidades para aquellas personas que no necesitan estar más cercano de un docente, y para eso van a hacer un tipo de asesorías. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.